tengo algo muy importante que comentarles. VSur, con la primavera, se pone a regalarnos de todo. Hay un sorteo espectacular por unas parrillas móviles que vale la pena que te enteres cómo podés hacer para entrar en ese sorteo y sacarte una parrilla y empezar la primavera con esas parrillitas que, bueno, esas parrilladas de familia que son tan, pero tan lindas. Imagínate choricito, bondiola, una tirita de asado, unas verduras. Bueno, maravilloso. vsur.com.uy. Entérate y entra en ese sorteo porque vale la pena. Todas tus compras sirven para ese sorteo. Y ahora sí vamos a las manchas de hoy. Me escriben un montón sobre manchas de vino, pero vamos a hacer una, vamos a hacer algo más puntual sobre las manchas de vino. Hay manchas de vino viejas, hay manchas de vino recién hechas. Hay manchas de vino tinto, hay manchas de vino blanco. Evidentemente, el vino rosado lo podemos tomar como un miti-miti, más tirándonos a cómo se sacan las manchas de vino tinto. Muy bien, si la mancha de vino tinto como esta ya está seca, lo mejor que tú puedes hacer es volcarla en un recipiente con en un recipiente donde tú la puedas trabajar y ahí le agregás leche caliente. La leche caliente va a ir haciendo lo suyo y evidentemente tú vas a ir utilizando un poquito de jabón líquido o jabón en barra y vas a ir de esa forma sacando la mancha. Inmediatamente empieza a oscurecerse, pero ya vemos cómo va el sombreado, va terminando de sacar esa mancha y va esa sombrita que queda de vino tinto termina de salir con el detergente. Muy bien. Si tenemos manchas de vino reciente, vamos a utilizar algo que es muy importante, que es sal. Aquí la tenemos y aquí la vamos a utilizar. No la había sacado, es importante tenerla. ¿Por qué? Porque miren cómo vamos a hacer. Nos manchamos el mantel de la abuela. Este mantel tiene toda una historia, porque este mantel lo bordó la abuela de mi marido. Y yo heredé unos cuantos manteles y los uso siempre porque no llegué a conocerla, pero llegué a tenerle mucho, pero mucho, mucho cariño a través de mi marido. Muy bien. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos acá es volcar sal gruesa o sal fina sobre la mancha y hacer que esta mancha, la sal la vaya absorbiendo. Es increíble cómo la sal va actuando sobre la mancha y la va empalideciendo. Luego, con agua y jabón, la sacamos. Manchas viejas, manchas recién hechas. Otra de las posibilidades que tenés con una mancha de vino recién hecha es detergente y agua oxigenada. Acá tenemos las dos cosas, las mezclamos y vamos sacando la mancha. Recuerden que el agua oxigenada siempre es un muy buen sacador de manchas. Vamos entonces a la mancha de vino blanco. La mancha de vino blanco es una mancha muy simple, muy fácil de sacar. Vamos a meter la mano acá para no hacer un enchastre de vino, pero bueno, vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer con la mancha de vino blanco es actuar con alcohol, alcohol etílico. Vamos a tomar un pañito, vamos a mojar con alcohol etílico y vamos de esa forma a ir borrando la mancha de vino blanco. Generalmente puede quedar una aureola, si es un vestido de fiesta. Entonces ahí ya tenemos que borrar la aureola con el vapor de agua. Recuerden que siempre poniendo delante de un vapor de agua a unos 10-15 centímetros, moviendo la tela en forma circular, la aureola se va borrando. Si es mármol, inmediatamente con agua y jabón va a salir. Y si no sale en el momento, recuerden, el agua oxigenada es una muy buena opción. Y si el mármol es blanco, no se olviden que la lavandina también, en partes iguales con agua, puede ser una muy buena opción. En el momento, sale con agua y jabón. Bueno, hicimos un recorrido de vino tinto, vino blanco, esas manchas que parece que son tan difíciles de sacar,
no son tan difíciles si actuamos inmediatamente o si tenemos estos piques, si la mancha ya se secó. Seguimos con más programas.